Bonita Ivana. En primer lugar, ni yo, ni la producción, tenemos que darle explicaciones a usted, ni a ninguno de sus compañeros. En segundo lugar, hoy a las 5 de la tarde hubo una reunión con todos los participantes y el productor ejecutivo. Y usted en ningún momento mencionó que no podía hacer ningún tipo de prueba. Obviamente, porque inmediatamente después de eso bajé a practicar, como tengo que practicar todos los días acá. Bueno, señorita Ivana, así como tiene tiempo para hacer otras cosas y se lesionó, sube y busca hablar con el productor. No me venga con cuentos, porque sabe que lo puede hacer. Creo que usted no me está entendiendo. No, creo que es usted la que no entiende. No, creo que usted es el que no entiende. No, señorita. Es usted la que no está entendiendo. Regrese a su sitio, ¿eh? Y le estoy hablando. No, regrese no, ahorita no, o ahorita mismo se va del estudio. No, Ivana. Además, Ivana, un poquito más de control porque ya está sentenciada a partir de lo que acaba de pasar. No busqué. A ver, señorita, quiero que entienda una cosa. La señorita Romina se lesionó en el programa y comunicó a la producción su lesión y sus terapias, de las que tiene toda la semana, lo avisó con tiempo. Tanto ella como la señorita Paloma. Por eso ambas no han hecho la prueba, señorita Ivana. O se tranquiliza o se va. A mí no me haga berrinches, que yo no soy su mamá. A mí me escucha. No me diga nada. Aprenda a escuchar. A mí no me haga berrinches. Quiero que entienda que estamos en una competencia y yo confío en que usted puede hacer todas las pruebas. Si no, no estaría en esta guerra. Usted ha demostrado, señorita, que viene evolucionando en cada una de sus participaciones. Ha mejorado notablemente. Y no puede decir ahora que no puede hacer un reto. ¿Puede hablar, Ivana? Que hable. Es que en verdad, señor tribunal, no entiendo en qué momento he dicho que no puedo hacer el reto. En ningún momento. Ustedes, desde que yo estoy acá por esta última vez, jamás les he dicho que no a ninguna de las cosas que ustedes me han puesto al frente. Las he hecho siempre. Tírate, haz, obviamente, porque yo sabía que estaba entrando a un programa de competencia. Lo que yo no entiendo es que cuando yo hablé con mi compañera, ella ya no tenía descanso médico y no entendí por qué, como dijeron afuera, que la producción le había dicho a Romina que no iba a hacer esto. Entonces, eso es lo que no me cuadra.